Abril, información que nos une. Gracias por acompañarnos. Al igual que las demás revistas, tendremos entrevistas, noticias y, por supuesto, esos cantos de adoración y unidad. Adiós. Así que no te pierdas lo que tenemos en el tweet de hoy. Vamos a nuestros titulares. ¿Te recuerdas lo maravilloso que fue poder ir a los distintos sitios de Israel y poder levantar altares de adoración a Dios en esos lugares? Impresionante, no solamente el poder estar ahí en una peregrinación especial de Anel, sino además poder ser guiado, ¿verdad?, por los adoradores que participan en el festival en esos momentos tan íntimos con Dios. Bueno, es una oportunidad muy, muy hermosa para poder compartir con el Padre. Sí, y además fue increíble poder ver cómo turistas y personas del área se unían a nosotros a ver qué era lo que estaba pasando, porque realmente fue algo poderoso. Pero no solamente se lo queremos contar, queremos que usted lo viva. Y aquí se lo presentamos en breve. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Demora um ano, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Thank you.
Fundación ADEL cumple el llamado de Dios de unir en adoración a judíos y cristianos en cualquier parte del mundo. Desde el 2016, al lado del río Jordán, en el sitio bautismal, Fundación ADEL organiza un festival de adoración a Dios. ADEL Fest 2018 se realizará en el marco de una peregrinación especial a Tierra Santa en noviembre. Adoradores de diferentes países cantarán a Dios en el festival y en los momentos de la peregrinación. Fundación ADEL organiza Pray Israel, donde judíos oran por su tierra, cristianos de todo el mundo acompañan en este momento. Oficinas de ADEL en diferentes partes del mundo reproducen el llamado de Dios por medio de la unidad entre judíos y cristianos. Le invitamos a unirse a Fundación ADEL. Contacte a la oficina en su país o a la sede principal de la Fundación en Israel. Fundación ADEL es adoración en unidad. Pili, recuerdo tu testimonio, de hecho está en nuestras redes sociales, y así como hemos sido marcados por medio de lo que Dios hace, por medio de ADEL y sus misericordias, también hay muchas personas que han compartido con nosotros lo que Dios hace con ellos. Sí, así que no te pierdas toda esta información y lo glorioso que ha sido. Lo puedes ver a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto en nuestra página web. Y aquí te compartimos la entrevista de hoy. Primero que nada, siento que es algo que Dios ya tenía planificado y que lo está llevando muy aceleradamente. Me impactó porque en ese momento habíamos regresado de un viaje de Israel y habíamos vivido tantas cosas. No fue un viaje turístico, fue un viaje con propósito, pero por decirlo así, ahí realicé lo que el Señor traía para mi vida en una conexión divina. Por mucho tiempo tenía a Israel en mi corazón. Cambió mi vida ir a Israel, pero sentía que había un propósito más allá. Entonces, cuando conocí a Débora, entendí que el propósito venía pronto. Fue un impacto muy grande para mi vida, de verdad. Y después de estar ingresada en la comunicación con ella constantemente, pues me fue ampliando el panorama de ver cuál era el propósito. Primero empezó con una oración simple, que es bíblica, ¿verdad? Que dice, bendecida Israel, para que puedas ser bendecida. Pero fue creciendo un amor. Precisamente a través de la intercesión, uno puede conocer que uno forma parte del corazón de Dios como pueblo. Y la intercesión por Israel, por la gente de Israel, de verdad viene a ser como parte de la vida misma. Cuando el Señor muestra en el corazón el panorama de lo que Él tiene por su pueblo. Me siento parte de él. Entonces es como un hábito, ya es parte de mi vida estar intercediendo. Y no solo por Israel como una nación oveja, sino por, como dice la palabra, que en algún momento Él va a reunificar a todo su pueblo en un solo lugar. Entonces es parte importante en mi vida poder orar que ese tiempo, que el Señor vaya despertando como lo despertó en mí, en todas las personas que Él tiene ya planificadas. Pero la intercesión es como la comunicación directa de lo que está en el corazón de Dios. Entonces es muy importante mantenerse conectados para poder ver el proceso de lo que Dios quiere. Pude dar cuenta precisamente de ese aceleramiento que existe en el corazón de Dios para poder converger el propósito. ¿Cómo se puede ver más allá? Es ver cómo el Señor rápidamente está conectando con citas divinas a gente específica, a que no es una convocatoria de hombres, es una convocatoria de parte de Dios. Y creo que esto va a ir en una magnitud, así como cuando se mira que empieza una bola de nieve y va creciendo y va creciendo y va creciendo conforme va rodando.
Eso es lo que yo percibo, que esto va aceleradísimamente y que trae, pues trae a muchos que están con el anhelo. Yo sé que el que pueda ver este video, el que pueda ver este testimonio, cuando lo mire se va a impactar y se va a reconocer que hay un propósito. Eso fue lo que marcó mi vida. Pude entender muchas cosas que Dios me venía hablando por tiempo, pero ahora lo miro y sé que va por mucho más allá. El llamado de Dios de unir en adoración a judíos y cristianos en cualquier parte del mundo. Desde el 2016, al lado del río Jordán en el sitio bautismal, Fundación Adel organiza un festival de adoración a Dios. Adel Fest 2018 se realizará en el marco de una peregrinación especial a Tierra Santa en noviembre. Adoradores de diferentes países cantarán a Dios en el festival y en los momentos de la peregrinación. Fundación Adel organiza Pray Israel, donde judíos oran por su tierra, cristianos de todo el mundo acompañan en este momento. Oficinas de Adel en diferentes partes del mundo reproducen el llamado de Dios por medio de la unidad entre judíos y cristianos. Le invitamos a unirse a Fundación Adel. Contacte a la oficina en su país o a la sede principal de la Fundación en Israel. Fundación Adel es Adoración en Unidad. Hay algo que a mí me conmueve el corazón y es ver de todos los lugares del mundo la gente que nos sigue,
que comparte algún sentimiento sobre algún post que ponemos, o que también nos ponen experiencias de lo que Dios está haciendo donde ellos están. Sí, así que te invitamos a que tú sigas viendo cada uno de los posts que ponemos, pero no solo a verlos y a disfrutarlos, sino también a compartirlos para que tus amigos y familiares puedan gozarse junto contigo de todas las publicaciones que colocamos. Y ahora hacemos una breve reseña sobre alguno de esos posts. Que han podido tomar fotos, grabar videos, porque así nos ayudan a que nosotros podamos compartir esta increíble información el día de hoy. Son más de 10 países donde ya Alep tiene representante, oficina o un corazón que se mueve en esta causa. Entonces desde ahí es que nos comparten muchas de estas informaciones. Así que no te desconectes y sigue disfrutando con nosotros toda la información que estaremos publicando. Y recuerda que todo lo que pudiste ver hoy en Brit lo estaremos de nuevo, poniendo en nuestras redes sociales para que puedas disfrutarlo y compartirlo con otros. Así que no te pierdas, Brit, información que nos une.